Bienvenidos a Mercadeo con Vos. Yo soy Maritza Mazo y estaremos esta media hora hablando sobre las nuevas tendencias digitales. Y para eso tenemos a un experto invitado, Gabriel Posada, que nos acompañará hoy y nos hablará sobre este tema. Ya regresamos. Bueno, como les dije, hoy tenemos el tema de las nuevas tendencias digitales. Tenemos a Gabriel Posada, que es un publicista y él se declara explorador y boy scout con curso de supervivencia. ¿Es así? Todavía. Todavía. Una vez y toda la vida. Gaomil, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en Mercado con vos para hablar de este tema que está tan en boga y que todos queremos aprender y saber todos los días más de todas estas tendencias digitales. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Gabo, en tema de materia, ¿qué hay de nuevo en, en, en todo esto digital? Bueno, hay muchas cosas nuevas. Podría haber una cosa nueva esta última hora, este último día, esta última semana, siempre hay muchas cosas nuevas. Pero pues a la mayoría de mis eh, eh, compañeros técnicos, publicistas, creativos, agencias o marcas con las que yo he trabajado, siempre les recomiendo que hagan la mezcla de medios de acuerdo con las necesidades que tienen, no crearlas porque haya una tendencia necesariamente. Entonces, pues hay muchas, créeme que hay muchas tendencias nuevas y cada vez esto va mejorando y, y las mismas herramientas que ya se vuelven como tradicionales, estamos en una etapa de pavimentación, si así lo podemos decir en lo digital, pero hay unas herramientas que ya son estándares y que funcionan para todo el mundo y cada vez se va mejorando más. Bueno, ¿cómo cuáles? Empecemos a contarles a todos nuestros seguidores y nuestros oyentes qué es lo que hay nuevo. Todos los días sale, porque sí hay sí. que reconocer que en lo digital, lo de ayer, ya estamos atrasados. Sí, de acuerdo. Pues, eh, como te digo, ya hay una estandarización, pero hay actualizaciones. Si hablamos de los básicos, pueden ser Facebook y Twitter, pero no se nos puede olvidar tan básico que es utilizar el correo electrónico que tiene una revalidación. La página web vuelve a ser muy importante hoy en día en la huella digital de las marcas, de los productos y de uh -huh. los servicios. Y digamos que esa conversación que se abrió ahí en la nube en los últimos 10 años es muy prevalente, pero hoy es más importante no solamente tener una cuenta, sino tener con qué hablar. Por eso estamos en la era del 3.0, hablamos de los contenidos y ya vendrá una era 4.0 que será diferente y cada vez más irá desarrollando toda esta conversación. Eso, eso del 3.0 es muy importante, Gabo, porque nos remite a un poquito de historia. Cuando empezó con el 1 o con el cero. ¿Con qué empezó estas tendencias? Bueno, pues todo lo, todo lo digital es ceros y unos, entonces probablemente empezamos con el cero. El ¿Qué Internet... encontramos ahí en esta primera base? Pues es el Internet básico que no tiene ni 30 años, es una red de redes que antes fue utilizada para la Guerra Fría, entendamos que después fue desarrollado por las universidades, eh, por el mismo gobierno, y fue una, un planteamiento digital, digamos que donde había unas autopistas de información, pero había uh -huh. que aprender a llegar a ellas, ¿cierto? El Internet 2.0 lo que permite es una, una doble vía, es decir, yo voy a la autopista, pero también hago parte de ella, también Está eh, integrado. estoy utilizando ese contenido, esa uh -huh. información y ese conocimiento. Y el 3.0, que es la era en la que acabamos de entrar, es la era de los contenidos. ¿Qué significa eso? Que aparte de entrar a la red, además de utilizarla, de publicar contenido, pues también tengo que desarrollar unas herramientas que viven ahí y que me ayudan a desarrollar una conversación. Bueno, ahora nos decías que es muy importante el correo electrónico. El correo sí. electrónico tuvo una, una época, digamos, antecitos o casi que al comienzo de las redes sociales, que era muy importante. Ya está volviendo a tomar. Sigue siendo, sigue siendo. Esa, esa importancia o nunca la ha perdido. Es que depende de, de, de lo que significa el correo electrónico para la empresa, para el equipo de trabajo, para tu marca o para ti misma. El correo electrónico es tu cédula de ciudadano digital, es sí. con la que tú abres una cuenta en cualquier plataforma, es a donde te van a llegar las actualizaciones a lo que te suscribes, pero a la vez también es lo más perseguido por los piratas, si lo queremos llamar así, o por los, eh, podríamos decir, lo negativo o los malos del Internet, que se quieren robar tu cuenta de correo y con ella validar otras cuentas y hacer una Exacto, cantidad de cosas. Sí. Estuvo muy amenazado en la última década, creímos que iba a desaparecer el correo, pero no. Entendimos que el correo, básicamente, lo que nos va a servir es para crear eh, ese primer contacto, esa base de administrar cualquier cuenta que tengas y de un contacto directo con, con, con las herramientas, con las plataformas y con las mismas comunidades. Lo que pasa es que ya también entendimos para qué sirve el correo y para qué no sirve. Y para qué no sirve, sí. Entonces. Digamos que hoy en día, aunque están muy revaluadas las estrategias de correo electrónico, hablando de marketing como tal, pues en algunos casos funciona dependiendo Los como... Los llamados mailing. Pues Exacto, es... el mailing aún funciona, pero dependiendo como la validación que tú tienes con esa audiencia, porque también en este asunto de Aveas Data, que Colombia ya lo entendió muy bien y que les tocó tomar medidas en el asunto para validar que realmente esos usuarios querían recibir correo de esas fuentes, uh -huh. pues... Eh... Hay mucho ruido, hay mucha basura. Yo recuerdo, alguien me contaba en este último año que contrató una agencia de mailing que se ufanaba de tener 14 mil suscriptores y el porcentaje de respuesta no alcanzó a ser un 5%. Entonces, cuando tú tienes universos tan grandes, también tienes que saber de qué están hechos. Yo sigo prefiriendo los métodos orgánicos, los básicos que es precisamente lo que hacen ustedes con su programa, sí. que la gente que los escucha, que los ve y que los lee y que lo comparten, pues son, son amigos suyos, son de su entorno. Y son los, los realmente interesados claro. en el tema. Uno va viendo sí. ahí que... A pesar de que pues, hay muchos seguidores que no conocemos, sí, pero que realmente, de eso están se trata. Ahí. Exacto. No necesitamos conocerlos. No lo que estamos conocernos. es creando un creando interés una de, comunidad. Acuerdo, sí, de, exacto, que de acuerdo. Exacto, de acuerdo. De acuerdo en este tema. Con lo que nos gusta. Por eso se llaman comunidades, porque hay un interés común, algo que los mueve, algo que, que los eh, moviliza. Pero volviendo al asunto del mailing, en, en las grandes estrategias digitales en el mundo aún utilizan el correo electrónico. ¿Le pasa que han entendido? que como canal ya está validado para unos y hay otros que apenas están empezando entonces quiénes son los que más eh, más validación van a tener pues los mismos dueños de las plataformas de emailing por ejemplo, Google, todo su ecosistema lo crea a partir del correo. De Gmail. La, que es la plataforma de Gmail. Uh -huh. De ahí parte la cédula de tu cuenta, tiene que ser un correo de Gmail. Yahoo en su mejor momento manejaba más de 1.500 millones de cuentas de correo electrónico Eso y todo es estaba una... basado en el correo. Sí. Eh, Microsoft llegó a ser el gran dominante del correo electrónico y en América Latina. Todos tuvimos una cuenta de Hotmail. Es más, yo recuerdo hace 20 años que abría mi primera cuentica de correo como esto es creado para otros mercados, le preguntaban a uno, nombre, apellido, eh, qué más le preguntaban, no sé, eh, aficiones, fecha de nacimiento, ¿Y pero oye, me esta, cuál es su zip code, cuál es su zona de, de apartado postal, El área. zip code, si estos países no tienen zip code, ¿cómo, cómo voy a poner, qué voy a poner yo acá, sabes con qué lo llené, con el código Cero. de zona de clase de Beverly Hills, que era 90210. 90, 90, Ese 10, fue claro. mi primer zip code. <laughs> bueno, Gabriel, vamos a ir a un corte y regresamos para que continuemos ampliando el tema. Ya regresamos. Bueno, Gabriel, volviendo al tema, eh, ya miramos pues toda la importancia que ha tenido en esta época el email, miremos en Facebook eh, algo que llegó nuevo, digamos relativamente nuevo, que son, eh, es algo como un ícono para ventas, eso sí. pues lo veo hace, hace poco, sí, el Marketplace, sí. que lo veo hace, no diría más de un mes. estoy sí, es, viendo Y además eso. es medio invasivo pues, en la aplicación móvil, pues porque ahí, se le, ahí te ponen de entrada, bueno, ya por lo menos lo entendieron y lo movieron, pero de entrada te estaban ofreciendo de todo. Pues Facebook ha entendido que más que una comunidad, es una agencia de productos, una agencia de venta de productos. Uh -huh. Ellos ya lo dijeron muy claro. Eh, digamos, en lo que ha pasado recientemente con Mark Zuckerberg, y las declaraciones que tuvo que dar ante la comunidad económica europea y ante el mismo Senado, Senado de los Estados Unidos, pues le tocó aclarar muchas cosas que son y que no son. Facebook es muchas cosas que no ha podido comprar. Eh, Facebook ofreció mucho dinero, por ejemplo, por Snapchat, que es una de las plataformas de más crecimiento entre adolescentes en la última eh, generación. Snapchat no quiso vender. Entonces, ¿qué hizo? Desarrolló. Una plataforma como Snapchat dentro de su comunidad. Esos son stories hoy en día y todos los filtros que uno puede utilizar en stories. Porque Snapchat pues, nació como una plataforma donde tú podías mandar, publicar un mensaje que se autodestruía en 24 horas. Y eso también lo están entendiendo en otras plataformas. Entonces, digamos que Facebook quedó con el poder de Instagram, de Facebook como tal, y dentro de la plataforma está desarrollando. Marketplace. Eh, si tú te refieres a los primeros días de Facebook, Facebook iba entendiendo lo que necesitaban los usuarios y planteaba un desarrollo para cualquier necesidad. Eso era un aplicativo. Uh -huh. Y en Marketplace ya entendieron que la gente vende cosas por ahí. Entonces, venga, organizémonos. Vamos a organizar de manera tal que la gente pueda ofertar, comprar y vender productos pero específicamente dentro es de una como aplicación que le crearon como una competencia a todas estas páginas de ventas como Mercado Libre como Linio pero es que finalmente eso. Facebook ni siquiera ni siquiera obviamente conocerá qué es Mercado Libre pero no es su competencia lo que tratan es de atraer a estos usuarios que venden cosas para que abran un canal más es que realmente Internet no es de matar al otro para yo existir uh -huh. es de dar una alternativa y termina validándose en el tiempo el que mejor lo haga y Facebook ha entendido muy bien eso de parte de sus usuarios y por eso el empoderamiento. Pero no es lo único nuevo en Facebook. Facebook en este momento, por ejemplo, está desarrollando otro aplicativo para conseguir pareja. Entonces, ya que no se pudieron comprar un juguete eh, que se llama Tinder, pues están desarrollando su propio Tinder. ¿Cómo va a funcionar? ¿Vas a poder? Y también ofrecieron por Tinder. Claro, no es que todos han ofrecido por todos. Yo estaba en Yahoo en el momento en que le ofrecieron Facebook. Como por 10 millones de dólares y Yahoo no lo quiso comprar. Dijeron que ellos inventaban su propio Facebook y ahí terminó fuera del mercado Yahoo. Sí. Y por Tinder ofrecieron como 2 billones de dólares y finalmente no quisieron comprar. Tinder se quedó solo, sobrevivió. Y ahora ellos van a desarrollar una plataforma interna dentro de Facebook donde tú puedes crear tu perfil. Tus amigos no se enteran porque no te mandan, no, no te correlacionan. No hay El algoritmo no te va a dejar que te vea nadie que sea de tus contactos ni de tu familia. Y pues con las mismas funciones que tiene Tinder, ya verás cuáles son. Sí, va a estar complejo, <laughs> digamos, el asunto, porque va, va a ser más confidencial. Claro, y eso, a eso, no, eso es a lo si que no le está... Si te va a permitir el, el algoritmo, pues ya, ya tienes tus amigos, ¿para que vas a buscar dentro de tus amigos? Eso es lo particular, y sobre todo que hablando de, de este tipo de contactos personales, si lo podemos titular así... Facebook también lo ha entendido muy bien. El algoritmo termina entendiendo tú con quién hablas, con quién compartes, a quién le mandaste fotos, cuántas veces hablaste, sí. con quién no has hablado, quién no y has te lo termina ofertando ellos? dentro de, de, de los contenidos de las publicaciones. ¿Qué más tenemos de Facebook? No, pues es que son tantas cosas, tantos desarrollos. Facebook acaba en esta última semana de publicar un periódico impreso y ese periódico impreso se lo está mandando a una cantidad de empresarios en Inglaterra pues para que entiendan de otra manera, más allá de abrir la página o el perfil y, y leer las actualizaciones, cómo está funcionando la plataforma en términos de algoritmo, en términos de tecnología, en términos de publicidad. Hoy casualmente me llegó con Facebook una encuesta. Eh, que uno pues no se imagina cómo puede ser esa inteligencia artificial tan inteligente. que me dice, es pues, una encuesta desarrollada para ti porque hemos notado que no te gusta la publicidad. Sí, eh, Facebook acaba en la última semana de mandar una, un release o un, un, un acuerdo donde tú, pues, si lo quieres seguir, pues apruebas o si no, pues como hay que hacer, se lee en todas las condiciones. Uh -huh. la leíste? Sí. ¿Segura? No, las condiciones abajo? no Leí toda ah, la bueno. encuesta Y la Hay respondí Hay que leerles las condiciones Y respondí estas plataformas. La, la encuesta No, pero aparte de la encuesta Porque las no, plataformas... me llegó, no me llegaron ah, no me llegaron no, todavía no, las, condiciones las condiciones de no. uso Me dijeron Bueno Como hemos visto Que no te gusta la publicidad Ese Entonces Queremos hacerte una encuesta Para ver qué es ¿Por qué no lo estás haciendo? Bueno, a mí me llegó la otra actualización eh, y, y ellos ponen las condiciones de uso y entonces le especifican a uno. Facebook no le va a vender tus datos a ninguna agencia, a ningún producto, pero sí, y eso lo subrayan, va a venderle a las agencias tu comportamiento. Eso dentro como de un algoritmo. Sí, es eso, lo que le interesa a las agencias. Eso no es inteligencia artificial, eso es básicamente el entendimiento de programación del algoritmo como tal. Eh, la inteligencia artificial es como otro estado más allá de, digamos, la operación lógica que hace el algoritmo. Pero sí, eh, lamentablemente, en algunos casos, y muy inteligentes que lo han sabido entender, saben a qué horas uno entra, a qué hora sale, cuánto dura, qué lee, qué no lee, qué evita, a quién evita y por qué. Entonces, eso es lo más peligroso de Facebook, que es lo que nos maravilla en este momento. Pero como hace unos meses todos estábamos como como muy tranquilos con, con lo que sabía o no sabía Facebook de nosotros y resulta que finalmente lo terminan sabiendo todo. Por eso el fenómeno de Cambridge Analytica, que terminó asimilando todos los datos de un montón de personas sin su voluntad y se lo terminó vendiendo a, a algunas agencias y ahí terminó el, el, o empezó más bien el capítulo del escándalo de con fe. la campaña de Donald Trump. Bueno, también... Eh, pues como Facebook es el dueño de Instagram hay otra cosa nueva eh, que me ha llamado la atención pero no la he detallado mucho porque me parece ya muy cansona el Instagram TV sí bueno lo acaban de, de, de lanzar sí, sí eso apenas está esta semana el bueno pues eh, te cuento rápidamente como no pudieron comprar YouTube pues se inventaron el suyo este es el, este es el privilegio de estas grandes plataformas lo que no lo pueden comprar, lo desarrollan, que es la misma actitud que tenía Yahoo hace unos 10 años. Bueno, vamos a ampliar eso después de este corte, Gao, que esa parte me parece muy interesante, porque es un desarrollo nuevo, muy nuevo y que está generando un poquito de controversia. Tiene que haberla, desde luego. Ya regresamos. continuamos con el IGTV y esa aplicación que se, digamos, eh, yo la miro como la competencia de YouTube, pero tú dices que eso no es competencia, sino que es otra, otro desarrollo de aplicación en vista de que no pudieron comprar eh, YouTube. YouTube. Eh, esta, ¿Qué finalidad tiene y qué beneficio puede tener para los usuarios? Bueno, IGTV existe en la última actualización de Android y de... De iphone de ios en, el, en la última semana es un desarrollo de instagram que va a permitirle a los usuarios publicar videos pero cuál es la variación primero que no había un ecosistema de videos en demanda es decir un, en el menú de instagram disponible y ya lo entendió muy bien facebook que son los dueños de instagram y lo segundo es que los usuarios van a poder subir videos hasta de una hora de duración esto versus lo que había antes, que era una plataforma que solamente permitía subir videos de un minuto. Pero estos no van a estar 24 horas como son los de un minuto, pues, los de... Que se autodestruyen. E no, no, sí, no, lo que, que sí. pasa es que los de Stories son publicaciones que uno sabe que eso va a pasar. Claro, va, va a seguir existiendo la plataforma de Stories, pero esta va a ser una plataforma dentro del menú de Instagram que te va a permitir ver lo que publican tus contactos, además uh -huh. de los más virales, los más visitados. Y crear tus propios contactos en video. Esto es una gran ventaja en el mundo, de, en la industria de la música. Por ejemplo, artistas como Drake han entendido Instagram como su plataforma, más allá de la disquera, inclusive, o de las eh, plataformas de social media, han entendido que Instagram ya es un ecosistema. Es más, muchos adolescentes eh, solamente cuentan con Instagram como sí. plataforma, y si no pasa ahí, no pasa en ningún otro lugar del mundo. <coughs> el problema que tiene Instagram. Es que es una plataforma como una isla dentro de todo Internet. Si tú lo consideras bien, te vas a dar cuenta que YouTube, por ejemplo, te permite dar clic e ir a parar a la página web o ir a parar otro contenido, uh -huh. etc. Sí, sí. Instagram no te deja salir de la plataforma. Y eso es, digamos, un gol para la plataforma, para, para la empresa como tal, pero tampoco es una ventaja de esa democracia que hablamos en Internet. Y ellos lo han sabido entender, lo han sabido capitalizar. Y así se va a desarrollar una plataforma poderosa, gruesa, y grande no de contenidos. Para claro. a otros lados. Sí, no, pues, con ellos y con ellos. Claro, bueno, igual sí se pueden embeber contenidos, por ejemplo, y traerlos a la página web o para aquellos bloggers, que esto es súper importante, sobre todo para los, los eh, validadores de información sí. o influencers, que mal llamamos, pues. Eh, van a poder desarrollar contenidos que ya no tienen que traer desde otras plataformas, sino hacerlos ahí mismo. Y esto es bueno pues porque te permite desarrollar una, una comunidad. Instagram en este momento también te está sugiriendo crear una lista de mejores amigos con ah, los que eh, tú quieras. Eh, eso te iba a decir, esa lista es para todos tus contactos, incluyendo el TV, o solo es para TV. Es IGTV. Bueno, esto es para toda la plataforma. Para toda Lo la plataforma. Lo que pasa es que te invita, esto es como los tiempos de MySpace. ¿Tú tuviste cuenta en MySpace no. hace más de 10 años? No, no, no. Bueno, MySpace 1 lo que hacía era crear una cuentica y empezaba a agregar a sus amigos, pero destacaba a sus mejores amigos. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Le da ciertos privilegios a tus mejores amigos. Uh -huh. De pronto tus amigos, no sé, no podrán compartir los contenidos, pero tus mejores amigos sí. O que sea solamente una línea, como lo hace Facebook, en donde tú puedes crear comunidades y una fotografía o un contenido, quieres que solamente lo vean tus familiares. Para eso son las configuraciones de quienes ven nuestros contenidos. Ah, bueno, esto está interesante. Eh, Gabriel, viendo eh, estas aplicaciones que también, pues tú dices que los mal llamados influencer. Sí, muy mal llamados porque en la ciudad estamos padeciendo de eso. Tenemos unos personajes que... Van con una camarita, toman dos fotos, le cobran un montón de plata al restaurante, ni siquiera les hacen una publicación, sino que los ponen en stories y entonces esa, esa historia se destruye en 24 horas y cobran un montón de plata. Yo lo llamo mal, mal llamados influencers, pues porque ni siquiera yo me considero un influencer. Un influencer es una persona cuyas publicaciones o decisiones afectan las compras. Las ventas y las decisiones de un montón de gente. Influencer es Kylie Jenner, que casi manda a la basura las acciones de Snapchat hace un par de meses. Influencer es Kim Kardashian, que así no lo quieran creer, pues es una persona que realmente eh, modifica el mercado de los Estados sí. Unidos y, y así la odien, pues ella. Eh, hace sus publicaciones y punto y la buscan específicamente para eso más a ella que a cualquier agencia y, los, y la cantidad de usuarios que tiene claro, de seguidores no, pues es que, que es impresionante, tiene es ¿vale? impresionante pero son seguidores de verdad siete millones de seguidores orgánicos orgánicos, entonces eh, en la ciudad tenemos un ruido y hay un montón de gente que ha caído pues en ese ruido lamentablemente a mí me gustaría más como ver gente haciendo periodismo básico o sea chévere la reseña la historia le cuento no sé qué pero hay un montón de gente que está pensando primero en ser celebridades para ser influencers, para promover sí, cosas. Un rono romántico y nosotros somos unos románticos del periodismo. Que les paguen. Real, Exacto, real pero la naturaleza. Pero, pero del... ahí puedes empezar pues a comercializar y a, digamos, dañar el mercado. Yo tengo que... un programa de radio en una de las principales emisoras musicales de esta ciudad. Sí. Y ese programa y ha sido lo muy difícil. decir sin ningún en, problema. Mañana X en la X103.9. Y créame que no es fácil comercializarlo. No. no ha sido fácil comercializarlo. Y mucha gente llega a las plataformas de social media como influencers porque asumen que ya son celebridades y que va a ser muy fácil vender los, los productos. Pero en este último mes, muchos hoteles, restaurantes, cadenas y comunidades se han pronunciado en contra de esto. ¿Por qué tenemos que regalar cosas? ¿Por qué tenemos que pagarle a, a personas para que promuevan los contenidos? Si los quieren promover, bienvenidos. Y si no, no. Hay otros muy buenos ejemplos como Tulio, Tulio opina, Tulio Zuluaga, ¿Tulio, eh, recomienda? Tulio recomienda, perdón. Tulio eh, ha hecho una comunidad, ha hecho una, ha hecho una reputación de su trabajo. y ha hecho un negocio con esa comunidad y los ha puesto a todos a comprar hamburguesas, local y nacionalmente. Sí. Eso es aplausible, es una cosa maravillosa porque sigue siendo una persona que promueve, que comparte, que descubre y que él mismo se maravilla de lo que hace. Y en el otro lado, pues tenemos un montón de gente con ego que tienen un, unos cuantos seguidores que han comprado además en sus redes sociales. <laughs> Eh, y que pretenden ser unas celebridades y que les paguen por publicar cosas que otros hacemos con todo el cariño sin cobrar. Yo la verdad hasta ahora creo que no le he cobrado a nadie por publicar en mis redes sociales. Obviamente ha habido negocios, pero no necesariamente uno es tan importante como para cobrar una millonada por una publicación. Ese es el trabajo que tenemos y el que nos sentimos orgullosos y no, no digamos, es una palabra muy fea. Pero se perratea el medio. No, es que está perroteado hace mucho rato, eh, y sobre todo en, en, en las áreas de comunicación. El diseñador, por ejemplo, hace 10 años se le perrateó el medio y les tocó reinventarse. Eh, los locutores, por ejemplo, el medio está súper perrateado y es un medio hoy en día de salario mínimo, porque cualquiera habla en un micrófono. Y resulta que, como los social media o las redes sociales son gratuitos, pues mucha gente cree que tampoco se necesita preparación, ni formación, ni contenido, ni una línea editorial para hablar sí, en ellas. Sí, porque vivo metido en Facebook, ya sí. soy un experto en Facebook, pues y puedo hacer y el eso, trabajo para cualquier empresa. De eso estamos llenos. Bueno, Gabo. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero sí quiero que le cuentes a todos nuestros seguidores y oyentes dónde te pueden encontrar, dónde pueden aprender más de estos temas y, seguir, y escuchar tus programas y, tu, y tus redes sociales. Bueno, básicamente les recomiendo dar una sola. Yo les recomiendo que me sigan en Twitter, como Gabriel Posada. Ahí comparto contenidos de tecnología, mercadeo, café el no, ubicatador de café en ah, este sí, tiempo Yo eso, obviamente eso he visto en estos días que está de catador de café hablo de música hasta por los poros esa es mi naturaleza con una búsqueda en Google ahí me encuentran pero básicamente siempre es bueno recomendar una sola red y bueno, nada, pues yo promuevo lo que hago y hago lo que promuevo y me encanta compartir y me encanta que me hayas invitado a este espacio que siempre cada semana estoy pendiente de ti. Gracias, Gabo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ah, me M faltó mi cuenta, es arroba Gabriel Posada. Es muy importante. Sí. Bueno, no olviden acompañarnos todos los sábados a las diez y media por acá, por Munera Itman, y ver nuestros videos en YouTube y en Facebook. Ahí van a estar y encontrarán todos los temas de interés y de todo lo que hemos aprendido en este tiempo en esto. Le agradecemos mucho a Job Center que nos facilita sus instalaciones para grabar nuestro programa. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.